Señor Jesús, te damos las gracias porque tú has sido benevolente para con nosotros y podemos decirte esta noche gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has permitido pararnos del lado de tu palabra, quedarnos del lado de tu palabra, Señor, y te podemos decir gracias porque tú siempre nos has cuidado, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora permítenos, Señor Jesús, en esta noche entrar en tu palabra y que tu palabra haga vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Juan 14. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si me conocieses también a mi Padre, conocierais. Si me conocieses también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos del Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La parábola que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos contentos, estamos muy agradecidos de que tu amor y tu gracia ha sido con que damos nosotros. Y permítenos, Señor, poder esta noche que cada hermano, cada hermana que está alrededor del mundo, Señor, principalmente por nuestro hermano Juan Fernández, de ahí de este lugar de Mérida, Colombia, oramos por él, Padre, para que tu gracia, tu amor sea guiándole y ayudándole, y pueda encontrar un ministro y una iglesia donde congregarse, Padre, y que tu palabra sea fluyendo a través de él, Padre. Te amamos y te bendecimos por hermanos que han tenido la oportunidad de encontrarnos en YouTube o en la página web, y luego ellos se han sentido tan identificados con la palabra y han dicho, me han escrito para que lo ubique en un lugar, Señor. Te ruego por esta hermanita, Señor, que está en Texas,
también que me ha pedido, Padre, encontrar un lugar en Texas o en Washington. Seas tú guiándola y ayudándola, Padre, para que tenga una buena comunicación con nuestro hermano Maico y con nuestra hermana María, María, no me acuerdo el apellido en este momento, de ahí de Texas. Sea tu gracia guiándola, guardándola, que tú has permitido de ellas encontrar estos mensajes. Y yo creo que eres tú guiándolas, Padre, porque nadie te busca a ti, sino eres tú guiándolo, tú buscando tu simiente predestinada. Y cuando yo veo hermanos y hermanas alrededor del mundo, en este mismo Chile, en este mismo Santiago, a veces preguntando por un lugar, te doy las gracias porque tú siempre nos estás buscando. Eres tú el que nos buscas, eres tú el que nos escoge, y por causa tuya estamos aquí, Padre. Te ruego que cada hermano y cada hermana se sienta muy agradecido, porque uno que ve tantos hermanos en el mundo buscando tu palabra, eres tú guiándolo al redil correcto. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Bendice la congregación del ANCO, que en este momento ellos están conectados, Señor. Tu Espíritu Santo sea tomando el control y el dominio de cada uno de ellos. Ayuda a nuestro hermano Carlos Mieres, que está predicando en la isla de Pascua. Seas tú con él guiándole y ayudándole, Padre, en esta reunión de hoy día, en la radio mañana y el domingo, Señor, ya que el lunes está regresando a Chile, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea obrando con él y ayudando a nuestro hermano Luis en estos problemas de la isla, Padre, en estos problemas de los barcos, en estos problemas, Señor, que la marea estaba muy alta y luego, Señor, la harina ha subido a un precio tan elevado, Padre, el kilo de pan. Luego ya mi hermano ha tenido que cerrar su panadería por causa de que no tiene harina. Seas tú guiándole y ayudándole, Padre, para que esos barcos en los cuales él tenía harina comprada y no han llegado, Padre, seas tú obrando en tu gracia, seas tú obrando en tu misericordia. Sabemos que todo está revuelto, Padre. Todos los climas están terriblemente difíciles. Sabemos que la tierra está conectada, Señor, un continente con otro, un país con otro. Ya no hay nada que está fuera de línea. Todo está en línea, Padre. Todo está diciéndole y alertándonos que estamos verdaderamente en dolores de parto. La tierra está gimiendo con gemidos indecibles. Luego nuestro hermano Pablo dice, nosotros también estamos gimiendo con gemidos indecibles, esperando la redención, que es la adopción de nuestro cuerpo. Sabemos que estamos en una gran batalla, en una gran batalla con nosotros mismos, en una gran batalla con nuestros demonios que nos atormentan, pero poderoso eres tú para que esta noche tú nos hagas libre, Padre. Ayuda a mi esposa, Señor, que esta tarde la ha querido atacar nuevamente. Señor, eres un Dios grande, eres un Dios libre, Padre, que ella pueda confiar y creer que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Padre. Te amamos y te bendecimos. Oramos por la niña, por la hija de nuestro hermano Oscar Enrique, por ese quiste que le ha salido en la cola, y Padre, y ha derramado tanto líquido, que eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, y los médicos han decidido operarla para vacaciones de invierno, porque es una operación dolorosa, Padre, y de riesgo. Seas tú guiándole y ayudándole, Padre. Pero nosotros estamos creyendo que tú la puedes operar ahora mismo, porque tú eres nuestro gran sanador, Padre. Tú eres nuestro Dios que nos da salida, Padre. Tú eres nuestro Dios que nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Así que te pedimos por nuestra hermana
que seas tú sanándola, Padre, y que ella, siendo una joven, se pare del lado de tu palabra. Te pedimos por nuestro hermano Toñito, Padre, que seas tú obrando con él, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándole, guardándole y aumentando y dándole, Señor, un páncreas nuevo, Padre. Tú eres el Dios creador, Padre. Tú eres el que crea todas las cosas. Y para ti no hay nada imposible, Padre. Un día yo no tenía casa, Padre. Y tú me mostraste que tú eres el creador, Padre. Y yo dije, ¿cómo tú me ibas a dar una casa y si no tenía ni para comprar un botaclavo? Señor, pero tan pronto hablé, Padre, tú me mostraste que tú eres creador, Padre. Y ahí frente a mí, Padre, Señor, me mostraste ese botaclavo de acero de plata, mostrándome que tú eres gran Dios real. Eres un Dios verdadero, Padre. Eres un Dios que nunca nos deja. Eres un Dios que siempre está al lado nuestro. Así que por mi hermano, por mi hermana que están pasando esta apretura, eres tú el Dios grande, Padre. Te ruego por nuestro hermano Julio, Padre Jorquera, Señor, también por su corazón, que tú eres nuestro gran sanador, Padre. Tú puedes destapar esas válvulas, Padre. Tú puedes crear válvulas nuevas, Señor. Señor, te damos las gracias por él. Te rogamos que tu Espíritu Santo, que cada hermano, que cada hermana podamos recurrir a ti, Padre, que tú eres nuestro gran sanador, que cuando tú nos has dado a algunos hermanos enfermos que tenemos en esta hora, tenemos cuatro hermanos que han estado más enfermos que otros, pero estamos creyendo que tú eres nuestro gran sanador, Padre. Aumenta la fe en nosotros para que podamos ver que sin ver estamos creyendo que tú eres nuestro sanador. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y estamos contentos, estamos muy, muy agradecidos de que Dios tenga algunos hermanos enfermos para que todos nosotros estemos orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es sanador? A nosotros estamos bien. Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado salud. Y nosotros tenemos que experimentar si algún hermano o alguna hermana ha sido enfermita, tiene que experimentar que el Dios sobrenatural está con nosotros. Amén. Podemos decir, gran Jehová Jiré. Amén. Vemos que nuestro hermano Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo, él dijo, vamos y volvemos. Él tenía la seguridad que iban a volver. Pero viendo que no había cordero, tuvo que buscar leña, tuvo que preparar el terreno, poner al hijo, y cuando estaba en el aire, ahí recién Dios le dijo, Abraham, detente. Sabía que él quería cumplir toda palabra. ¿Quién le iba a dar a su hijo a Abraham? Cuando su esposa estaba estéril, cuando su esposa había perdido la costumbre de la mujer, no había esperanza para ella en tener hijo, pero Dios le dijo que iba a tener un hijo. Eso le muestra, mi hermano, que lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Y aunque no lo tengas, Dios te lo va a dar. Pero quiere Dios que tú lo creas. Quiere que Dios, tú trabajes tu fe. Esa fe quizás puede ser muy pequeñita, pero quiere que tu fe crezca. Y esa fe la tires contra todo diablo negativo. Amén. Porque hay diablos que son realmente negativos. Pero el Dios quiere que tu fe vaya adelante. Él quiere que tú no te mires a ti mismo, mires al gran Creador. Amén. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, estamos fritos. El diablo nos tiene en el hoyo. Pero si miramos a Dios, con Él somos más que vencedores.
Y aunque estemos muriéndole, somos más que vencedores. Por eso es que yo digo siempre, y me van a perdonar que yo sea un poquito majadero, en decirle que las enfermedades en medio nuestro son para aumento de fe. Amén. Amén. Son a todos nos ayudan, mi hermano. Ayuda al hermano que está enfermo y lo ayuda a usted y a mí también para que lo mantengamos orando. Y como mi hermana Margarita daba un aviso el miércoles pasado, si no me equivoco, por ese niño que estaba con esquizofrenia, quizás no tenía esperanza, mi hermano, pero trajo una prenda, le colocaron esa prenda y esos demonios salieron. Amén. Pero si una sencilla prenda, mi hermano, él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Así que lo creemos. Contaba un testimonio el hermano pastor de Tres Pinos, que había un enfermo en un hogar y han llamado ya a todos los pastores y lugares y médicos, no había sanidad de una persona que estaba poseída por los demonios. La Iglesia Católica le llama hacer exorcismo. Y no cualquiera puede enfrentarse, mi hermano, a una persona que está llena de demonios. Amén. Recuerdo el hermano Ogás, creo que Juan Ogás, llegó un día a mi casa y me dijo que había una persona poseída por los demonios y hablaba miles de voces. Y me dijo que voy a ir a orar por ella. A uno como que le da un poquito de miedo, ¿ah? Pero va creyendo que para Dios no hay nada imposible. Cuando llegué donde esta persona endemoniada se revolcaba como una serpiente y las voces salían, no le puedo decirle una o dos voces, eran muchísimas voces que salían como de un estéreo muy profundo, mi hermano, para explicarle a ustedes. Y en un momento me miró, ¿y quién soy tú? Oh. Y yo mirándolo, callado. ¿Por qué estaba mirándolo y estaba callado? Esperando que Dios me dijera algo. Porque no es llegar y colocar las manos ligeramente. Amén. Recuerde que yo no tengo poder ni para echar ni los demonios míos. A ver si me entiende, mi hermano. El único que los puede echar fuera es Dios, mi hermano. Si hay algún demonio que lo atormenta, usted no lo va a echar fuera. Usted va a creer que Dios lo va a sacarlo. Pues yo le aseguro que no hay ni un hermano que pueda echar fuera ese demonio. Porque la gloria no es del hombre. La gloria es toda de Dios. Dios quiere que ningún hombre se vanaglorie. No hay ningún hombre que pueda sanar a otro hombre. Ni hay ningún hombre que se pueda sanar a sí mismo. Tiene que creer que solamente Dios lo puede hacer. Y si usted no tiene esa fe, yo le digo, aumente esa fe, Señor. Saca lo negativo de mí, Señor. Y cosa curiosa, cuando uno espera porque uno debe esperar, y cuando uno siente, no le voy a decirle lo que uno siente, y sentí de ponerle la Biblia. ¡Pum! La sacó en mano, pero lejos, la disparó. Y yo le dije yo, ¿por qué tienes contra la Biblia? Empecé a hablarle, a conversarle. Y empezó, se calmó. Y cuando yo lo vi calmado, sentí de orar y Dios lo sanó. Él vino acá, se bautizó y se fue para el sur. Ve que Dios es sanador. Así que la hermana trajo una prenda y la oración nuestra, Dios la confirma, es porque Dios es real.
Dios es verdadero. Amén. Si Él dijo en mi nombre echaréis fuera demonio, créalo con todo su corazón. Si un demonio lo está atormentándolo, aplique la palabra en tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo me gozaba hoy día leyendo una porción de la palabra donde el profeta dice esto tan hermoso, que Dios nos ayude a nosotros. Porque usted va a encontrar por toda la Biblia, todos los grandes hombres de Dios nunca se vanagloriaron ellos. Siempre le dieron la gloria a Dios. Él dice, no soy yo. No fue el séptimo ángel. No. Fue una manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, su mensaje. Fue el misterio que Dios reveló. No es un hombre. La gente, tan pronto ve a un hombre, tan pronto ve a un pastor de una iglesia, lo vanaglorían, mi hermano. Lo idolatran. Porque somos un país idólatra. Amén. Adoramos ante la Virgen. Yo fui fanático por mi abuela de adorar a la Virgen de Lourdes. Y venía del campo y venía a lavarme con agüita bendita, mi hermano. Y luego en la ranurita dejaba mi diezmo, mi hermano, mi ofrenda. Y me iba contento, mi hermano. Mire qué contento, me iba a la Quinta Normal, me iba a comprar, esperaba al atardecer que hubiera una liquidación de empanada, mi hermano, porque si me compraba una, después me voy a comprar cuatro, ¿eh? Y la liquidación de empanada la esperaba la última y ahí me comía lo que yo quería. Pero estaba contento, no sabe cuán alegre, aunque sea un sacrificio en vano, pero usted se siente contento. Amén. Aunque sea un agua que esté corriendo, usted lo hace creyendo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Dios dice, contesta su fe. No es que esa agua, mira, me va a sanar. Es la fe que tiene usted. Lo único que hace la iglesia es que la canaliza mal. Amén. Lo lleva un santo, lo lleva un hombre. Hermanos, cuando nosotros estamos aquí para darle toda la gloria a Él. Y entonces ve, dice, no es el hombre, no es un hombre, es Dios. El ángel no fue el Hijo del Hombre, Él fue un mensajero del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es Cristo, perdón, el Hijo del Hombre es Cristo. Él es de quien ustedes se están alimentando. No se están alimentando de un hombre. Nos estamos alimentando del Hijo del Hombre. Cristo, nuestro Redentor. Amén. Por eso que debemos darle la gloria y la honra. Por eso es lo que a nosotros nos alegra, nos goza en esta tarde, que ni aun Jesús en la escena está diciendo que es la palabra de Él, es la palabra del Padre en Él. Él dijo ser perfecto, no como yo, como mi Padre. Y Él estando aquí en este cuerpo todavía de carne, que Él en este cuerpo de carne se hizo carne por usted y por mí. Y en este cuerpo de carne no había pecado, no había fallado, no había errado. Amén. No había fumado, no había tomado. Amén. Porque Él fue perfecto. Pero por causa de que venía bajo un cuerpo de carne, se había velado bajo un cuerpo de carne, se había metido en un vientre de carne, se había hecho pecado por usted y por mí. Y todo creyente tiene que llegar a ver que Él se hizo pecado por ti y por mí. Porque esa sangre de cordero no nos podía redimirnos.
Por 4000 años venían sacrificándose cordero, pero él vino el mismo. Y la sangre que él derramó no fue sangre humana, no fue sangre judía, ni sangre gentil, fue sangre divina. Amén. Por eso que él pudo ir allá a bajar al infierno, pedir las llaves, ir al paraíso y volvió acá. Y él puede decirle a usted y a mí: salí de Dios y vuelvo a Dios. Ustedes un día van a conocer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo en ustedes y ustedes en mí. Un día lo vamos a conocerlo. Usted dice que lo conoce, no lo conoce todavía. Nos falta una parte. Nos falta a usted y a mí una parte. Que Dios tiene que sacarnos esta carne, transformar esta carne, para que lleguemos a hacer lo mismo que está diciendo Él. En aquel día ustedes me van a ver que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Amén. Dice el profeta, una unidad perfecta. Hoy día estamos todavía llenos de achaques, estamos llenos de problemas, tenemos mente, mi hermano. Amén. Cualquier cosa nos saca afuera, pero estamos creyendo que un día nunca más va a ser, mi hermano. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta vez? Amén. ¿Cuánto le dan gloria? Le damos la honra. Le damos la alabanza. Amén. Amén. Ni un pastor se puede vanagloriar que la gloria es de él, porque ni él se puede salvar. El único que puede hacerlo es Dios, mi hermano. Ni un pastor se puede vanagloriar que él puede salvar a su esposa. Amén. Solamente Dios lo puede hacerlo. Amén. Por eso que el hombre por sí, mi hermano, siempre se vanagloria, siempre se hincha. Amén. Le gusta que lo alaben. Le gusta que lo suba. Pero cuando le están dando para abajo, entonces cuando tiene que subir. Po. Cuando tiene gente en contra, es cuando tiene que pararse sólido. Amén. Amén. Entonces tiene que aprender a mirar que solamente hay un Dios y un Creador. Y es el único que nos da seguridad eterna. No se están alimentando de un hombre, porque sus palabras pasarán. Ustedes se están alimentando con la palabra inagotable del cuerpo del Hijo del Hombre. Mensaje de los ungidos los últimos días. Entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Yo no me estoy alimentando de la palabra que dijo Pablo, ni me estoy alimentando de la palabra de Pedro. Es Dios que habló a través de Pedro. Dios habló a través de Pablo. Dios habló a través de Malaquía. Dios habló a través de Daniel. ¿Pero de quién están hablando ellos? Del Señor Jesucristo. Amén. No me estoy alimentando lo que Dios habló a través de Moisés, ni estamos idolatrando a Moisés. Estamos idolatrando lo que Dios habló a través de Moisés. Así que le damos gracias. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos le dan alegría en su corazón? Amén. Cada hermano, cada uno de los que estamos aquí, mi hermano, tenemos que tener una experiencia con el Dios sobrenatural. Mientras los creyentes no lleguemos a tener una experiencia, dice su siervo, aquí hay, somos todos creyentes, estamos comiendo el mismo alimento, pero unos están todavía en la carne y otros están en el espíritu. Amén. Necesitamos llegar a entender y ver a este Dios sobrenatural. Amén. Si yo estoy diciendo hay un sanador, es porque el sanador está aquí presente.
a usted o a mí en la carne nos cuesta entender, porque la carne está pasando apretura, está pasando por enfermedades, pero tenemos que agarrar a Dios la escena. Amén. Tiene que haber una mano fuerte de fe que se agarre. Amén. Y Dios es real y verdadero. Dice su siervo: estamos tomando a Israel ahora en su jornada, saliendo de Egipto, tipo del mundo, en camino a Palestina, la tierra prometida. Yo creo que es una cosa hermosa, me encanta eso. Casi cada semana me siento y leo todo el libro del Éxodo, si puedo, o tanto como puedo de ello. Me encanta por cuanto es un tipo perfecto de la iglesia hoy, la condición y cómo Dios se está moviendo. Se movió entonces lo que Él hizo en lo natural entonces, y Él lo está haciendo ahora en lo espiritual. Amén. Amén. ¿Lo ven? Allí Él condujo a Israel natural, donde ellos vieron, miraron, y lo movió a ellos de una cierta tierra a otra tierra natural. Amén. Somos movidos ahora por el Espíritu Santo, entrando ahora a la tierra prometida. ¿Creen ustedes que estamos en camino a la tierra prometida? Eso es Juan 14, 12. Amén. Él fue a preparar lugar para una tierra. Página 107. Para una tierra que Dios fue a preparar para usted y para mí. Voy pues a preparar lugar. Voy a preparar morada. Amén. Porque donde yo estoy, creo que ustedes también llegan allá. Porque Dios los predestinó a mí y a ti para que nos paremos por la palabra. Amén. Somos movidos ahora por el Espíritu Santo, entrando ahora a la tierra prometida. ¿Creen ustedes que estamos en camino a la tierra prometida? Ahora tenemos una tierra prometida a donde estamos yendo, y cada día marca una victoria, otro día otra victoria, porque todos los días tenemos que ir de victoria en victoria. Romano dice: de fe en fe. Recuerden, ellos tenían que salirse de la tierra en la que ellos estaban y entrar a la tierra de promesa. Antes que el Mesías prometido pudiera alguna vez venir, y la iglesia tiene que hacer lo mismo, tiene que salirse de ese grupo de rechazadores y entrar a la promesa. Antes que el Mesías alguna vez pueda ser manifestado ante de ellos. ¿Cómo entiende eso? ¿Quién es el principal que rechaza la palabra aquí? Somos aquí. Nuestra mente. Salga de su mente y entre a la tierra espiritual. Amén. Porque esta tierra nos causa muchos problemas. Amén. ¿Lo ven? Tercer éxodo. Pero recuerden que ustedes son cristianos. Ustedes han cruzado al otro lado. Ustedes han entrado a otra tierra. Ustedes han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que quiere decirle? Que ustedes han salido del mundo. Han salido de la carne. Y han entrado en la tierra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decirle? Que ustedes sacaron al diablo que gobernaba su corazón. Y han dejado que el Espíritu Santo los gobierne. Ahora ustedes saben que tienen un gobernante. Este creyente sabe que ahora él no quiere, él quiere hacer algo, no lo puede hacerlo, porque dice que párate. Él tiene un guía. Él tiene un absoluto. Él quiere maldecir y no puede maldecir, porque sabe que hay algo más adentro. Él quiere fallar y no puede fallar. La carne quiere llevarlo, pero él.
Él salió de la tierra, de la tierra carne, de la tierra mundo, y entró a la tierra espiritual. Y ahora Él es el que tiene el control. Por eso que un hermano aquí presente, si él toma el control, nunca ese hermano va a caer en adulterio. Nunca ese hermano o esa hermana va a caer en adulterio, porque él tiene el control, mi hermano. Pero el hecho de que caiga un hermano es que está sentado aquí, sube y baja, sube y baja. Nunca, nunca el Espíritu Santo ha tomado el control. O sea, nunca ha entrado a la tierra. Porque estamos hablando de entrar a una tierra. A una tierra que fluye leche y miel. Cuando usted entra a esa tierra, entra a la tierra del nuevo nacimiento, lo que tú pidas sucederá, mi hermano. ¿Cuánto lo creen? Sin que tú no hagas nada, Dios va a prosperar tu vida. Sin que tú hagas nada. Porque no eres tú el que va a prosperar, es el Dios que está adentro. El que va a prosperar tu tierra, es Dios que está adentro. Y ese creyente siempre le da gloria a Dios. ¿Cuándo está contento? No los veo a todos contentos. El creyente sabe que salió de su tierra, salió de esa tierra de deseo, salió de esa tierra del mundo, salió de esa tierra de baile, salió de esa tierra de idolatría, que antes le gustaba un cantante, lo idolatraba y colocaba su foto, y salió del fútbol y colocaba su foto de campeón. Ahora Dios lo sacó de ahí. Él ya no tiene foto de cantante, de mujeres desnudas o de hombres desnudos. No, Dios lo sacó de ahí, mi hermano. Dios le cambió su tierra. Por eso dice su siervo: déjeme entrar a una casa y ver qué cuadros tienen colocados, y voy a saber de qué lado están ellos. O déjeme conversar 5 minutos con una persona y voy a saber de qué lado está. Si está en la tierra del Espíritu Santo o está en la tierra del mundo. Amén. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Amén. Le damos la gloria. Le damos la honra. Yo le pregunto esta tarde, ¿en qué lugar quiere estar? ¿En la tierra del mundo o en la tierra del Espíritu Santo? Mire, en la tierra del Espíritu Santo fluyen las promesas, fluyen los buenos deseos. Pero en la tierra acá del mundo puede estar aquí mismo sentado, y aunque usted quiera pedir algo, no lo puede. Hay algo que lo retiene. Amén. Falta algo. Amén. Pero recuerde, ustedes son cristianos. Ustedes han cruzado al otro lado. Ustedes han entrado a otra tierra. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes están en la tierra. Están en una tierra celestial. Ustedes están en la tierra prometida. Todo lo que pedidas, Dios se lo va a dar. Por eso que en 93 yo le dije: Señor, quiero 100 hermanos. Y en 2 semanas me tuvo los 100 hermanos, eran como 70 y tanto hermanos. Y en 2 semanas tú. Entonces, porque el Señor me da 100 hermanos y yo dejo trabajar. Y es que se demoró Dios en traerlo.
¿Cuántos le dicen amén? Y tuve que empezar a dejar los trabajos, todo, hermano. Y el último que entregué fue el del hermano Blas. Le dije, no te hago trabajo ni nada, te pago la plata, aquí está todo, llévate todo. Hoy día estoy trabajando en algunas cosas para ayudar a hermanos, no para mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le estamos construyendo la casa al hermano, ¿cierto? Toñito, pero yo no estoy cobrando nada. Los hermanos están trabajando, yo estoy dirigiendo el trabajo. Amén. Dios no me ha mandado más a trabajar. Él quiere que trabaje con su cuerpo. Él quiere que trabaje con su mente. Hasta que nos cambie de la tierra. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dios es real, Dios es verdadero. Dios es sublime. Esta es la tierra que Dios quiere cambiarnos. Sacarnos de esta tierra humana, carnal, y meternos en la tierra del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto lo quieren? Amén. Te saque su deseo de televisión. Te saque su deseo de teleseries. Dígame amén por más. Ah, yo me compraría un equipito para ver esto y después está viendo cualquier cosa del mundo. Eso es ser, estar en la otra tierra. Dios quiere que estemos en la tierra del Espíritu Santo. Por eso que su siervo dice, pero ustedes han nacido de nuevo. Y ustedes han nacido dentro de santidad. Ustedes no han pasado antes por este camino. Si ustedes pasan por este camino, ustedes deben venir a través de santidad. Porque es una nueva tierra, es una nueva vida, es un nuevo pueblo. Amén. Esa es la promesa. La tierra prometida es vivir en esta tierra del Espíritu Santo. Dígame amén, por favor. ¿No desea usted vivir en la tierra del Espíritu Santo? De saber que en la tierra del Espíritu Santo no hay hombre alguno, está solo Él. Terminó la edad del hombre, ahora es la edad del Espíritu Santo. ¿Y por qué está la edad del Espíritu Santo? Porque Él nos va a llevar al milenio. Amén. Esta es la promesa. La tierra prometida es vivir en esta tierra del Espíritu Santo. La promesa de Dios para la iglesia es vivir en el poder del Espíritu. Es otro mundo. El otro vive enojado, vive amargado, vive pelando a la esposa, o la esposa vive pelando al esposo, vive peleando, vive enojado. Ese otro mundo. Amén. Amén, hermano. Amén. Es otro mundo. Es otra tierra. Usted tiene que salir de las condiciones que ha estado y salir y vivir en esta tierra prometida para recibir la promesa. Recuerden la promesa: recibiréis poder de lo alto después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Primero tiene que venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en Juan 20 vino y lo bautizó, y luego le dijo: van a irme al aposento alto a recibir poder. Amén. Canaán es el tipo del Espíritu Santo. Egipto es el mundo del cual ellos salieron. El desierto es donde ellos fueron santificados. La iglesia llamada Canaán es donde ellos se asentaron con el Espíritu Santo. Ve, ve.
porque ellos todavía tuvieron guerras. Y si usted no cree que usted tiene guerra, solo recibe el Espíritu Santo. Porque la única manera que usted pueda experimentar que está en una guerra espiritual es cuando lo reciba a Él. Antes no, mi hermano. Antes no. Cree tener guerra, pero la guerra espiritual es cuando se recibe y esa persona ha llegado a nacer en el reino y se cambió de este reino del mundo y pasó al reino celestial. Es igual que si hoy día hubiera una guerra con Perú y usted tiene que cambiarse para el Perú para pelear por ellos. Pero mientras esté este lado acá, tiene que pelear este lado. Dios quiere que se cambie del mundo y reciba el Espíritu Santo. Amén. Dios nos ayude. Por eso es que cuando uno conversa con hermanos, lo ve siempre hablando las mismas tonteras. O sea, siempre están en la misma tierra. No salen de ahí, mi hermano. Amén. 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 Y usted sabe dónde están ellos peleando la batalla. Están en el desierto. Amén. Están creyendo. Otro día creen. Otro día hablan mal del profeta. Otro día se van contra el profeta. Oh, hermano, viendo lo que Dios se ha hecho con Moisés. Y luego están diciendo, no estamos mejor en Egipto. Mejor la. Ve a ese pueblo fluctuante. Dígame que no es igual hoy día. Hay muchos que están en el desierto todavía. Tienen que entrar a esta tierra del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Sacar al hombre de la escena. Sacar los diáconos de la escena. Sacar la iglesia de la escena. Que sea el Espíritu Santo, mi hermano. Porque ellos tuvieron guerras. Y si usted no cree que usted tiene guerra, solo reciba el Espíritu Santo. Inmediatamente guerra declarada. Porque miles de demonios lo van a estar haciéndole fuerza para que usted dude, para que usted lo rechace, para que usted no se agarre de la palabra. Amén. Van a ir enfermedades que nunca han venido, pero nada más para que el diablo sacarlo fuera. Yo, el viernes pasado, cuando mi esposa estaba ida en la casa y era como la 1 de la mañana, le decía, hija, vamos a orar, mantente firme, sólida. Y oré 2 veces por ella para que ella se mantuviera sólida, firme, porque estaba en un vaivén, mi hermano. Lo único que quedaba en la parte carnal era sacarle ya al apóstol. Pero dije, vamos a quedarnos aquí. Y oramos, y oramos. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Hay mucha gente que cree más en el médico que en Dios, mi hermano. Y ha llegado el día que debemos creer más en Dios y no en el médico. Amén. Debemos creer más en este Dios sobrenatural. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están ustedes haciendo? ¿Qué hicieron ellos allá en Canaán? Estaban poseyendo sus derechos. Gloria. Ellos estaban poseyendo sus derechos. Y ellos no podían poseer su derecho hasta que estuvieran en Canaán. Ellos no poseían nada en el desierto. Pero cuando ellos entraron a Canaán, entonces ellos adquirieron derechos. Y nosotros tenemos derechos cuando usted recibe el Espíritu Santo.
Mientras que estemos en el desierto, podemos estar glorificando a Dios, podemos estar cantando, podemos estar saltando, podemos correr por toda la iglesia, pero ¿qué nos sirve? Todo se nos va a pasar por alto. Después cualquiera los pinchan, ¡wow! Y estallamos, mi hermano. Y lo que más yo me he admirado en estos últimos años es que gente vieja que lleva 30, 40 años se enojan y rabean cuando deben ser los creyentes más del Espíritu Santo. Deben ser los creyentes más pasibles, de más paz, y son los más enojones que hay. Porque todavía están en el desierto. Ah, dígame amén. Pero Dios quiere que se cambie su tierra. Amén. Se cambia la tierra del Espíritu Santo. Porque ahí hay derechos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos en Cristo, tenemos bendición espiritual. Fuera de Cristo, tenemos sensaciones. En Cristo tenemos bendiciones positivas. No fingimiento, no imitaciones, no pretensiones. Pero mientras ustedes estén tratando de decir que están en la tierra prometida y no lo están, sus pecados los alcanzarán. O sea, su vida vieja va a reclamar derecho. Si usted antes fue un adúltero y no arregló su adulterio, si antes fue un ladrón y no arregló su ladronismo, si antes fue un pillo y no lo ha arreglado, no lo ha sacado, ese espíritu que está ahí adentro va a reclamar derecho. Aunque usted esté aquí, mi hermano, y haya tapado ese espíritu con la palabra, pero llegará una hora que ese espíritu va a reclamar derecho. Por eso que hay personas que llegan a mentir. Por eso que hay personas... Oh, voy a decir algo, mi hermano, no se enoje. Hay personas que llegan así, garabatos, cosas del mundo. Y se les salen palabras con rabia porque no tienen el control de la tierra. Es porque el enemigo ha tomado la causa y ese hombre ya se desbocó. Porque el caballo se le pone freno es para que no se desboque. Al caballo se le pone freno para que usted lo aprenda a controlarlo. Y usted le hace para acá y el freno se mete y el caballo tiene que girar. Usted le suelta la rienda al caballo y el caballo se larga. Entonces para nosotros aquí el freno es el Espíritu Santo. Él quiere tener el control. El freno es nuestro tutor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces quiere decirle esta tarde que hay muchos caballos que necesitan ser amansados y que el Espíritu Santo esté en el control. Oh, yo espero que no haya ninguno, pero si hay uno, le tengo que hacer uno. Amén. Dios es real. Dios quiere que deje esa tierra. ¿Ve? Pero mientras ustedes están tratando de decir que están en la tierra prometida y no lo están, sus pecados los alcanzarán. Y cuando ustedes menos lo piensen, ustedes mismos se hallarán tambaleando. Y de todo, como lo llamamos en el mundo, sucios, ustedes se darán cuenta que no tienen aquello de lo que están hablando.
se van a encontrar desarmados. Pero cuando están en Cristo Jesús, Él les ha prometido paz celestial. Y si este creyente no ha salido de esa tierra, cuando vienen las peleas del hogar, lo único que ese creyente quiere hacer es mandarse a cambiar o pensar en la otra. Mire la tierra que está cayendo. O piensan que se equivocó. Amén. Tiene que sacarte Dios de esa tierra. Pero cuando están en Cristo Jesús, Él les ha prometido paz celestial, bendiciones celestiales, Espíritu celestial, todo es suyo. Ustedes están en la tierra prometida y en completa posición de todo. Por eso que Josué, cuando vio que lo que Dios había prometido no se estaba cumpliendo, es lo primero. Se tiró ceniza y se puso a orar. Dijo: algo no está funcionando aquí bien. Porque Dios me dijo: todo lo que tu pipi sale será tuyo. No te dejaré ni el mismo Dios que estuvo con Moisés estará contigo. Y él estaba viendo que algo no estaba funcionando. Había más de 30 muertos, mi hermano. Amén. Y él lo primero que se hizo, se tiró el saco cilicio, se tiró ceniza y se puso a orar. Y Dios le dijo: levántate, levántate, Josué. Israel ha pecado. ¿Se fijaron ustedes que Dios no le dio nombre? Fíjense ustedes. Dios no dijo: Acán pecó, Acán el malvado. No, dijo: Israel ha pecado. Israel, hay anatema en el pueblo. Y Josué llamó a todo el pueblo. Le advirtió que al otro día iba a haber censo. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Dándole tiempo a ese inconverso, a ese hermano que estaba en la tierra prometida. Amén. Y que no había entrado bien. Dios le está dando una oportunidad para que él arreglara. Dios le está dando una oportunidad para que él confesara. Dios le está dando una oportunidad para que él no fuera un hipócrita. Amén. Dios le está dando la oportunidad para que no fuera un cuentista, un charlatán. ¿Me entiende lo que acabo de decirle? Eso es ser templanza. En no dejar de beber ni. No, dijo, templanza en no ser un charlatán. Amén. Y Dios estaba dando la oportunidad. En la tierra del Espíritu Santo, Él estaba dando la oportunidad a ese creyente. Ese creyente no puede decir que Dios no le dio la, Dios le dio la oportunidad. Y si usted va al libro de Josué, va a ver que, no sé si Josué 5, Dios lo hace pasar por familia. Da gloria a Dios. Todo, gloria a Dios, contento. Y él no pudo dar gloria a Dios. Y por causa de él, escúcheme bien, padre de familia, por causa tuya, amén, murió esposa, hijos, hija y animales, todo, porque Dios ha hecho al hombre cabeza del hogar. Y el hombre, cuando no toma la posición que Dios nos ha dado, está llevando todo un hogar al infierno. Que ojalá aquí en este lugar de Carrascal Dios levante hombres parados en la palabra. Hombres que aprendan a conocer su posición. Que según su posición estás llevando tu familia al infierno o a Cristo. ¿Está contento? Eres tú, mi hermano.
Por eso que el viernes pasado hablamos de los matrimonios. El domingo tuvimos una confesión con la esposa aquí, mi hermano. Si no estamos jugando, mi hermano. No estamos aquí riéndonos. Tiene que ser una realidad, mi hermano. No crea que eso lo hicimos por el Día de las Madres. Es que el viernes, sin darnos cuenta, predicamos sobre los matrimonios. Y yo en la casa estaba orando el día sábado, perdón, estaba escuchando el mensaje con mi esposa cuando sentí de ponerlo frente a frente. Y el domingo ya se me escapaba y dije, yo mejor no fue de Dios, y de repente Dios me llevó. Porque un joven aquí estaba adelante, ¿se acuerdan? Flojo para orar, flojo para leer. Amén. A veces algunos critican a su esposa porque son fregadas, son delicadas, y ellos son los delicados. Son los que quieren los hermanos. Cuando tú debes ser el hombre de la casa, el que aprenda a llevar los problemas, debe ser tú el que te pare en la casa, mi hermano. Y aunque mi hermano Cofré tenga miles de problemas con las clientelas, no le paguen, él no tiene por qué llevar esos problemas a la casa. ¿Lo siento, hermano Cofré? Él es mi trabajo. Él no tiene por qué llegar a llorar a la casa. Pero mira, vieja, el jefe me ha tratado mal. Y espera que la hijita le haga cariñito. Porque igual que el gatito, mi hermano. Bendito tu nombre, Padre Celestial. Pero cuando el hombre conoce su posición, no anda contándole a su esposa, no anda contándole a su familia. Él vive. Y cuece peumbo. Pero hay algunos que son cobardes, son afeminados. Necesitamos hombres que se paren en la palabra, mi hermano. Un hombre en la tierra prometida, mi hermano, yo, toda su familia, mi hermano. Perdió todos sus bienes. Y Dios le dio la oportunidad para arreglarse. Dios le dio la oportunidad para arrepentirse. Y él no lo hizo, mi hermano. Por eso quiere que los hombres, que los que dicen ser hombres aquí, que se paren de la palabra. Que no vivan quejándose. Que no vivan acusando. Igual que Adán, la mujer que me diste, me enseñó. Siempre echando la culpa a otro y no toma la culpa por sí mismo. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios levante valiente, mi hermano. Dice su siervo, aleluya. Los diablos están marchando a causa de que Jesucristo, el comandante, dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Hay demonios que te atormentan, échalo fuera, mi hermano. Permite esta noche que Jesucristo venga a tu vida, mi hermano. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos fallaron en recibirlo hace 40 años, pero nosotros estamos entrando ahora, poseyendo la tierra. La misma columna de fuego, el príncipe, va guiando al ejército de Jehová. En la tierra de ustedes, Dios prometió prosperar la salud de ustedes. Él le dio este cuerpo a ustedes, es suyo por herencia. El diablo está tratando de tomar el control de él. Él no tiene la autoridad para hacerlo. Él está temblando en esta noche. Porque cuando ve a un creyente parado, mi hermano, él está temblando. Él no sabe qué más va a hacer, mi hermano. Porque ese creyente es mayoría. No importa. Quiero decirle esta tarde, no importa que haya millones de diablos parados frente a él, él será mayor, mi hermano. No me acuerdo dónde está esa escritura, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor, porque usted está creyendo en un Dios mayor.
Está creyendo en el Creador. Amén. Qué hermoso cuadro el creyente en la presencia de Dios. Todas las cosas son suyas entonces. Todas las cosas fueron dadas a Cristo. Y todo lo que Dios era, Él lo vertió en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo vertió en la iglesia. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros. Oh, dice, qué privilegio, oh, el privilegio que el creyente tiene, si solamente pudiera aceptarlo. Que este es el día, mi hermano, que Dios tiene que levantar verdaderos Josué, verdaderos Caleb, parada aquí en la tierra. Cuando este hermano colombiano me decía, dame mi tierra. ¿Y qué porción de tierra le quería darle? Porque cuando Josué, perdón, cuando Caleb pidió su tierra, él pidió regresar a la tierra en la cual él había vivido. Amén. El monte, dame mi monte. Gloria a Dios. Le dije, hermano, tú estás pidiendo algo que está fuera de lugar. Lo único que te queda es volver a tu tierra. Volver al lugar de origen. Y te vamos a pagar los pasajes, le dije yo, para que te vaya. Gloria a Dios. Y quería que solo sacara un avión. Me salían como 2 millones y tanto en avión. Le pagamos los pasajes en Pullman. Y le dimos para la comida. Es tu tierra hasta allá. Nada tiene que ser aquí. Bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor amado, amén. Era cuentero, mi hermano. Amén. A un hermano le ha ofrecido vender el carné, mi hermano. ¿Cuándo qué hombre puede vender el carné, mi hermano? Solamente lo puede hacer un pastor denominacional, inscrito, que ande con mentira. Yo le dije al hermano, este es el carné que yo tengo. El otro carné, para venderlo, tiene que pertenecer al concilio. Es cuentero. Es cuentista. Amén. Pero Dios es real. Amén. Tendremos muchos cuentistas en nuestro medio. Pero hay alguien que es real, mi hermano. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios, que se agarren cada hermano a la palabra. Y sepan que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que salgamos de esta tierra y nos metamos en la tierra de promesas, en la tierra del Espíritu Santo, porque en esta tierra hay promesas, en esta tierra hay derechos que tú los puedes reclamar. Amén. ¿Por qué yo no reclamé nada de mi herencia de la que murió mi padre? Porque eso es carne. Y toda mi herencia se la pasamos a mi madrastra. Las plata, las tierras, todo, le firmamos ahí está para usted. Amén. Porque nosotros no estamos buscando una herencia terrenal. Nuestra herencia es celestial. Amén. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Aunque tenga millones, usted, hermano, se lleva nada. Amén. En la otra tierra no sirve esto. Oh, Dios nos ayude. Amén. Voy a preparar morada, voy a preparar una casa nueva. No como la que ustedes están haciendo, una casa buena, mi hermano. Y ustedes dirán, el hermano Flores está loco. Yo le digo, Señor, cuando yo me haya, quiero así una casa hacia allá. Yo tengo una casa dibujada como la quiero. Y antes quería un caballo vero, no, ahora quiero un caballo blanco. Amén, Señor amado, mi Dios. Amén. Va, no. Amén. Dígame amén por más. ¿No desea algo usted al otro lado? Amén. Amén. Así que Dios levante aquí en este lugar. Hombres valientes.
Hombres parados, las promesas, la palabra. Que sepan lo que es estar en esta tierra mundana, en esta tierra de deseo, en esta tierra de pecado, en esta tierra llena de lujuria, en esta tierra llena de inmundicia. Que sepan que Dios los sacó de ahí y los metió acá. Y sepan que cuando Dios te saca de esta tierra y te mete en esta otra tierra, tú vas a darte cuenta que en esta tierra hay sexo, en esta tierra no hay sexo. Entonces toda lujuria que hay en tu cuerpo todavía funcionando, Dios te la va a sacar, mi hermano. Dígame amén. Dios nos tiene que sacar de esta tierra y meternos en esta tierra. Amén. Dios le bendiga. Dele gracias a Dios. Oh, aleluya. Tu pueblo te da gracias. Tu pueblo te alaba, Señor. Sácanos de esta tierra y métenos en la tierra del Espíritu Santo, en la tierra que fluye, en la tierra que están todas tus promesas, en la tierra que están todos nuestros derechos. Ayúdanos, Señor. Aleluya. No estamos reclamando nada de esta tierra carnal, humana. Estamos mirando esa tierra, esa tierra que todo fluye, esa tierra que todo prospera, ese cuerpo glorioso que puede prosperar todo lo que esté malo en este cuerpo. Te amamos, Señor, te bendecimos. Sácanos de este mundanal ruido, Padre. Sácanos de esta inmundicia en la que vivimos, Señor, y métenos en la tierra que fluye leche y miel. Amén, amén. Aleluya. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Alabado sea tu nombre. Tenemos hermanos heridos, tenemos hermanos batallados, pero Señor, tu palabra es real. Tu palabra es verdadera, Señor. Permite, Señor, que estos varones presentes y los que no están presentes podamos tomar posición de tu palabra. Vamos a tomar posición de tu tierra, Padre, para poder pelear esta buena batalla, pelear esta guerra que tenemos, Señor. Señor, contigo seremos más que vencedores, porque tú eres el gran vencedor, el vencedor de todo deseo, el vencedor de todo demonio, el vencedor de toda orgía, Padre, el vencedor de todo sexo. Eres tú, Señor. Oh, sácanos de ahí, Padre, y métenos en la tierra del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Cantemos, mi hermano. Mientras los hermanos, las hermanas oran, claman. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Gracias.
Alábele, alábele, mi hermano. Oh, glorifique su nombre. Que este himno, este corito sea vivo para nosotros. Vivifícalo en nuestra alma, Padre. Haznos real, verdadero. Aleluya. Sácanos de esa mente carnal y mételo en la mente espiritual. Vivifica esta alabanza, Padre. Vivifícala en nuestro corazón. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Bendice tu pueblo que ha venido esta noche, Padre. Te damos las gracias por estar aquí sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos gracias porque hemos venido, Padre, creyendo, y lo iremos creyendo, Padre. No iremos contentos, no iremos muy agradecidos de saber que tú has estado con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Cada hermano y cada hermana te da las gracias, te da la gloria y te da la honra. Señor, que al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos vaya predicando tu palabra, nos vaya recordando tu palabra. Que tú prometiste ser nuestro guía, ser nuestra absoluta, y tú prometiste que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Tú siempre vas a estar con nosotros. Pues te damos las gracias. Y ahora permite, Señor, que al salir por estas puertas iremos gozosos, contentos, no como hemos llegado, Padre, sino iremos contentos a nuestro hogar, de saber que estamos venciendo y estamos ganando esta batalla, Padre. Viviremos contentos que tu palabra nos ha hablado para salir de esta tierra y meternos en esta otra tierra, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso a él, mi hermano. Amén. Saluda a su hermano, a su hermana. Contento, mi hermano, de estar peleando esta buena batalla. Cantamos un poquito más, mientras que los hermanos van saliendo. Yeah.